Miércoles 13 de junio, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva cita con la información comarcal aquí en Noticias Sierra de Cádiz en Canal Sierra de Cádiz. Hoy día de San Antonio, en el que varios municipios están de fiestas, habrá procesión. En estos mismos momentos está por las calles de Arcos, como decimos en este municipio, con la Hermandad del Martes Santo, y ya estamos de feria en El Bosque. Daremos cuenta de esta celebración a lo largo de estos días. Ahora, sin más preámbulo, vamos a conocer cuáles son los principales titulares de esta jornada. El próximo 14 de julio habrá una representación de teatro en el yacimiento de Ocurí. Arco va a presentar su plan de vivienda a los vecinos. Desde el Partido Popular de Arco se exigen una solución para los problemas que tienen con el agua los vecinos del Charcón. Hay pro los vecinos de la calle Muñoz Vázquez exigen el arreglo inmediato de sus problemas con el saneamiento del agua. En la localidad de Ubrique se ha presentado una novedosa iniciativa que tendrá lugar el próximo 14 de julio. Hablamos de una muestra teatral, pero en el yacimiento romano de Ocuri. Será, como decimos, ese día, a mediados del mes de julio, la obra Los gemelos de Plauto. Habla de esta iniciativa el delegado municipal de Cultura, José Manuel Fernández Rivera. Un día especial nuevamente para el yacimiento arqueológico y para el pueblo de Ubrique. En este caso, pues, tenemos la suerte de poder presentar esta obra de teatro en nuestro yacimiento. En este caso, pues, Los gemelos de Plauto es la obra que este año vamos a poder disfrutar y representar en el yacimiento arqueológico, un yacimiento, como viene siendo ya habitual, que congrega una cantidad de actividades culturales que nos hace, pues, simplemente avanzar en nuestro proyecto, tanto cultural como turístico, que es la forma de darle difusión, contenido y saber explotarlo, todo lo que tenemos en el yacimiento. Y como es de esperar, pues, una obra de teatro acorde a nuestro yacimiento, una obra de teatro en el cual, pues, la comedia, que es lo que nos gusta aquí en Ubrique, pues, predomina. Y este año, pues, esperamos que podamos disfrutar todos los que estemos allí presentes. Desde hace 4 años, pues, el yacimiento viene siendo un sitio habitual para eventos culturales, y no podía ser de otra manera que poderlo disfrutar con esta obra. Una obra que tiene un gran calado, que suele tener representaciones de gran contenido y en lugares bastante históricos. Y de aquí, pues, darle la enhorabuena, las gracias a él por encontrarse aquí con nosotros, a José Antonio, que en este caso, pues, nos va a comentar algo más de la obra y ya, pues, darle la difusión pertinente para que todas las personas de la comarca y de Ubrique, pues, puedan pasarse a disfrutar el próximo día 14 de julio, que, como año tras año, pues, lo tendremos en nuestro yacimiento. Y Fernando Ramos, como productor, nos da algunos detalles de una obra que contará entre sus gags de humor con temática de la localidad. Se hablará de Ubrique, dice. Llevan más de 150 representaciones de esta obra. Tengo una ilusión enorme de estar en este yacimiento, porque yo sé que esta va a ser una cita que va a ir creciendo de un modo inevitable, porque no solamente va a ser la promoción y el empujón que desde el ayuntamiento se le va a dar, sino también va a haber una respuesta popular que estoy convencido de que va a obligar a que cada vez esta cita tenga, pues, digamos, más raigambre, ¿no?, aquí en Ubrique. La gente tiene que conocer lo que tiene, sus valores, y creo que una de las claves, sin ninguna duda, para conocerlo, es llevar a la gente de la mano, no solamente por lo que en sí va a haber en el sitio, sino también porque además haya una cita cultural. En este caso, para nosotros es un orgullo que Los gemelos, después de 5 años de gira, nosotros estrenamos en el marco del Festival de Teatro Clásico de Mérida en el 2013,
Entonces nos concedieron el premio Ceres, el premio Ceres del público, que sin duda es el premio ansiado por parte de cualquier compañía, porque el público, la respuesta que tuvo de público fue fantástica. Y la comedia fue lo que nos llevó a este éxito que durante 5 años nos ha llevado a muchísimos sitios, no solamente a teatros nacionales, sino también a teatros romanos, a muchos teatros romanos y a muchos yacimientos romanos. Los Gemelos es una obra de Plauto, porque Plauto, sin duda, fue quien creó la raíz de la comedia y del humor en el teatro, que a lo largo de los siglos se han venido representando de la mano de Shakespeare, de la mano de Molière y de la mano de los comediógrafos que también ahora, en el siglo XXI, siguen escribiendo teatro. Plauto lo que propone en Los Gemelos es la separación de dos gemelos absolutamente idénticos. Se separan por una serie de circunstancias y uno de ellos destina todo su caudal, todo su dinero para encontrar al otro hermano. Cuando se le está acabando el dinero, justo recala en la ciudad donde reside su hermano. Su hermano es bastante crápula, entonces tiene una vida bastante curiosa y todo el mundo lo confunde. Esto hace que de repente haya una serie de equívocos que hagan que la obra sea tremendamente divertida. Nosotros aportamos algo también al montaje, porque hacemos un poco lo que Plauto ya proponía en la época, que era traer también mucha temática de la localidad donde representamos. Por lo tanto, hacemos un estudio de mercado en el sitio donde vamos a representar y la gente va a encontrar muchos gags, muchos chistes muy cercanos a ellos mismos y lo van a sentir como suyos, porque vamos a hablar mucho de Ubrique en la obra. Eso también hace que la obra sea todavía más divertida. Llevamos pues casi 150 representaciones de esta obra y creo que va a ser para nosotros también una experiencia muy especial hacerlo en este yacimiento, porque vamos a actuar de día, que casi nunca lo hacemos, porque bueno, no, el sitio no lo requiere. Nosotros vamos a disfrutarlo casi tanto como el público que vaya a acompañarnos a lo largo de esta representación. Es una representación muy cercana. Vais a ver que, cuando tengáis la oportunidad de verlo el 14 de julio, vais a ver que es una obra que interactúa mucho con el público sin obligar al público a que actúe, porque eso, sin duda, sabemos que es hacerlo más cómodo para todo el mundo, pero yo creo que la gente se lo va a pasar muy bien con nosotros y nosotros nos lo vamos a pasar muy bien con la gente, que en definitiva es la clave. Y en Arcos de la Frontera, la Junta de Gobierno local se ha dado luz verde a tratar el tema del plan de vivienda con los vecinos. Se va a hacer a través de la Delegación de Participación Ciudadana, lo cuenta el alcalde Isidoro Gambín. Desde la Delegación de Participación Ciudadana se ha dado cuenta de las reuniones que se van a llevar a cabo a partir del 13 de junio hasta el 27 de junio, perdón, desde el 13 de junio al 27 de junio, para plantearles el plan de vivienda y suelo. Es una manera de llevar la participación de las asociaciones y colectivos de Arcos de la Frontera a este plan de vivienda y suelo, para que nos sugieran, nos soliciten cuáles son las realidades que existen en Arcos con respecto a la vivienda. La realidad de las mismas, el crecimiento o el tipo de vivienda que hacen falta en Arcos. Es una manera de participar en la gestión municipal, es una manera de ofrecer de su sitio a los colectivos y asociaciones para que pongan su granito de arena en el plan de vivienda y suelo que está llevando a cabo este ayuntamiento. En dicha Junta de Gobierno local también se ha aprobado, con respecto a la obra de Angorrilla, las primeras certificaciones de obra que, dice el alcalde, aseguran y garantizan que se está acometiendo esta actuación. Con respecto a urbanismo, se ha aprobado la primera certificación de obra del puente de Angorrilla por valor de 32.473 euros. Con esto queremos decir que la obra va avanzando y que estamos desbloqueando una obra que por seguridad era necesario solucionar. Se está llevando a cabo, estamos satisfechos con la ejecución de las mismas, están en un buen avance y evidentemente dentro de pocos meses vamos a dar por concluida esta situación de inseguridad que estamos padeciendo todavía gracias a la ejecución de esta obra que se está llevando a cabo con financiación de la Diputación de Cádiz.
Y un asunto importante, el que se extrae de la actividad de la Junta de Gobierno local, y es que se conceden nuevas actividades de uso. Ponemos un ejemplo en este fragmento en el que nos habla Isidoro Gambín, de nuevas actividades económicas, de nuevos negocios que se van a implantar en la localidad y que ya cuentan con el visto bueno de la Junta de Gobierno local. Hemos concedido también una licencia de obras para un nuevo restaurante en el casco antiguo, concretamente en la Cuesta de Belén, y también una licencia de actividad para ocio infantil en la avenida Miguel Mancheño. Por lo tanto, nuevas actividades económicas para la ciudad de Arco de la Frontera, que favorece pues la creación de empleo. Y por supuesto, también hemos llevado a cabo la admisión a trámite por Junta de Gobierno local de un proyecto de actuación de adaptación de una nave en la finca liberal por valor de 37.000 euros. Y desde el Partido Popular de Arcos se ha vuelto a exigir un arreglo inmediato, una solución a los problemas que tienen con el abastecimiento de agua en la barriada rural del Charcón. Dice el portavoz del Partido Popular, Domingo González, que no es normal que no se atienda a los vecinos y que después de 2 años en los que se les prometió una solución, ahora se les diga que dentro de 3 meses va a estar redactado el proyecto. Dice que eso no es normal. Lo que no nos parece normal, pero que sí ya es una dinámica y una rutina del Partido Socialista, es que 2 años después de las promesas del equipo de gobierno a estos vecinos, 2 años después de haberles prometido un proyecto de actuación, de que se iban a interesar por esa problemática que tenían los vecinos, 2 años después les dicen que en 3 meses más o menos tendrán el plan de actuación. 2 años después de aquellas promesas. Y resulta un tanto curioso que 2 años después vuelvan cuando el PP anuncia que va a visitar a esos vecinos. Esto viene siendo una tónica habitual, los vecinos lo saben. Los vecinos saben que en cuanto que el Partido Popular se asoma a los problemas de nuestros vecinos, que son muchos, automáticamente el Partido Socialista va a remolque a interesarse de esos problemas. Lo cual nosotros tenemos asumido y lo hacemos con mucho gusto y con mucho agrado, ¿no? Pero es una pena que un equipo de gobierno, que es el que tiene que dirigir y llevar las directrices de un gobierno en Arco de la Frontera, tenga que estar nuevamente a remorque de la actividad que realiza el Partido Popular. Y me alegro de que sigan nuestras redes sociales, me alegro, de que sigan nuestras redes sociales, aunque sea para que, gracias a nuestra información en las redes sociales, ellos marquen su agenda. Pero bueno, nosotros estamos para eso, somos conscientes y, por supuesto, va a primar por encima de todo las necesidades que tengan nuestros vecinos de Arcos de la Frontera. Recuerda, Domingo González, que este es un problema que viene de largo, que no tiene una solución fácil, pero que por lo menos exige que haya el compromiso del equipo de gobierno. Vuelvo a decir que el equipo de gobierno va por detrás de la actividad del Partido Popular cuando denuncia una situación con respecto a los vecinos. Ha dicho que lo importante es que se solucionen esos problemas. Escuchamos a Domingo González. Un problema que necesita un estudio serio y real del número de vecinos que viven en el Charcón, porque el Charcón de 2018 no es el Charcón del año 1996. Y las necesidades de los vecinos del Charcón de 2018 no son las necesidades de los vecinos del Charcón de 1996, o del 2003, o del 2007, o incluso del 2011. Hemos visto que ha aumentado la población en el Charcón y, por tanto, el abastecimiento de agua es mucho mayor. Así pues, pedimos al equipo de gobierno que basta ya de tomaduras de pelo. Se lo pedimos de verdad, por respeto a los vecinos. 2 años después no podéis llegar a contarle a los vecinos que en 3 meses está el proyecto de actuación. 2 años después. Si es que eso, si no está hecho ya, tendría que haber estado empezado. Nosotros no pedimos que este problema se arregle en 1 año. Se puede fasear. Y se puede, año tras año, se puede arreglar la situación que tienen los vecinos del Charcón. Nosotros se lo hemos dicho así. Es muy difícil.
entendemos las dificultades que puede tener un ayuntamiento, las mismas que tuvimos nosotros, ¿eh? Las mismas. Porque es que parece que la etapa del PP el dinero entraba así y ahora entra así. Lo que pasa es que las ganas de trabajar en la etapa del PP era así y las del PSOE ahora son así. Esa es la diferencia. El caudal, el que le falta para dar abastecimiento a los vecinos del Charcón. Por tanto, pedimos por favor que den la cara. Que den la cara. Si tiene que ir al alcalde, que vaya al alcalde. Y Domingo González ha querido felicitar al Club de Pádel de Arcos, al de Gimnasia Rítmica, al Calle Polo, al Waterpolo, a Ainhoa, una seleccionada de la selección gaditana de fútbol, al Centro y a Guadalpeña por su corto, y desearle suerte a los alumnos de selectividades. Ha dicho en una larga lista, como pueden ver, de felicitaciones y de deseos de suerte para la localidad en su rueda de prensa habitual de todas las semanas. Pero además, Domingo González también ha querido aplaudir una iniciativa empresarial, el Centro Hortofrutícola del que hablábamos ayer, un lavadero de zanahorias, como se le conoce comúnmente, que dice que va a poner a Arcos a la vanguardia de la agricultura a nivel europeo. Importante este proyecto, dice Domingo González, y aplaude la iniciativa del empresario Manuel Ayllo. Hemos aprobado un importante proyecto para Arcos de la Frontera, que va a suponer una creación de empleo y poner nuevamente a Arcos en el mapa del mundo de la agricultura, donde va a poner a Arcos no solamente bien situado dentro de la provincia de Cádiz y de España, sino que va a poner a Arcos en el mapa de Europa con esas exportaciones, tanto a Bélgica como a Holanda, de ese lavadero de zanahoria que se va a hacer recientemente, en los próximos meses, en Arcos de la Frontera. Felicidades, Manolo, a John, felicidades a Flora, por la dificultad que tiene hoy en día poder sacar adelante una empresa, y que vosotros os habéis armado de esa valentía para invertir y para apostar nuevamente por Arcos. Lo hicisteis con las patatas, lo hacéis ahora con las zanahorias. Sois un ejemplo a seguir, así que muchísimas felicidades, ¿no? Y otras exigencias de arreglo inmediato vienen de parte de AIPRO, el otro grupo de la oposición, otro de los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Arcos. Leopoldo Pérez ha recordado la mala situación en la que se encuentra la calle Muñoz Vázquez. ¿Qué sucede en esta calle? Pues que es un trazado en el que se encuentra en la zona de los deslizamientos de terreno. Eso provoca que las aguas que vienen de las tuberías, de las madronas, que se llevan el agua de la lluvia, pues generan numerosos problemas entre los vecinos, porque se rompen, se quedan filtraciones, y eso termina en muchos de los casos dentro de las viviendas y dentro de los negocios de la zona. Piden soluciones porque recuerdan que Aqualia, como beneficiaria del ciclo integral del agua, de la gestión del ciclo integral del agua, tenía que llevar a cabo 1.800.000 euros de inversión hasta este 2018, y que de momento dicen solo lleva 400.000 euros, por lo que exigen que este arreglo se haga de manera inmediata con cargo a esa inversión que debe de hacer Aqualia. En esta ocasión nos encontramos para analizar un grave problema que hay en toda esta zona. Ya lo tratamos en abril ahí en el paseo. El tema se refiere a las filtraciones de agua, a la rotura de la red de saneamiento y de abastecimiento de agua de la calle Muñoz Vázquez, una calle que está literalmente destrozada por los deslizamientos de terrenos que hay en ella, lo que provoca que continuamente se estén produciendo roturas en tanto en el suministro como en el saneamiento. Y esa situación, pues, lo que provoca es, pues, lo que han recogido ustedes en las cámaras, que los vecinos de la avenida Duque de Arcos, pues, tienen un continuo fluir de agua en sus casas y en sus negocios. Esta situación ya es insostenible, los vecinos ya no pueden aguantar más. Tienen pedida reunión con el alcalde no lo recibe, el alcalde se encierra en su despacho, no afronta los problemas que los ciudadanos tienen, y estamos aquí con ellos para de una vez por todas pedir que este problema se tiene que solucionar ya. Ya no se puede esperar más, porque el terreno está sufriendo un deterioro muy grande y la situación ya es insostenible. En la época del gobierno anterior, en la que AIPRO formaba parte de ese gobierno, Manuel Erdozaín encargó a la empresa Arco Tierra un estudio de la calle Muñoz Vázquez y del terreno, porque se sabía, se estaban notando esas roturas, esas filtraciones, y se hizo un estudio que demostró que la calle Muñoz Vázquez está totalmente destrozada.
¿Qué provoca eso? Que se arregla la avería, que consiguió que Aqualia arreglase una avería importante que había, con el consiguiente perjuicio para los vecinos, pero al cabo del tiempo otra vez se producen roturas, otra vez se producen filtraciones, y la verdad es que esta situación hay que darle una solución definitiva. Nosotros vamos a llevar a pleno el que el arreglo de la calle Muñoz Vázquez es prioritaria para las inversiones que Aqualia tiene que hacer, porque así lo firmó en el contrato en su día. Aqualia tiene, desde el periodo 2013 hasta el 2018, tiene que hacer una inversión de 1.880.000 euros. Solamente ha invertido 493.000 euros. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que queda, en los pocos meses que queda de 2018, tiene que hacer una inversión de más de 1 millón de euros. Bueno, pues esa inversión de más de 1 millón de euros queremos en el Pleno que sean los grupos municipales los que prioricen las obras que hay que realizar por parte de Aqualia para cumplimiento del contrato que tiene con el Ayuntamiento. Y si no se hace de esa manera, pues no vamos a estar de acuerdo con las inversiones que Aqualia tenga proyectadas, porque hay una serie de prioridades que nosotros queremos que sean las que se prioricen y las que se ejecuten en primer lugar. Repito, la calle Muñoz Vázquez es fundamental, hay que levantarla de arriba abajo, hay que hacer una cosa en condiciones, se tiene que gastar el dinero Aqualia porque es lo que firmó en su día con el equipo de gobierno anterior. Se tiene que hacer por seguridad, sobre todo de los vecinos que afectan esas filtraciones, que afectan esa rotura de la red de saneamiento y de abastecimiento, y hay que hacer las cosas en condiciones. Y Bernabé García es uno de los vecinos. Dice que durante los años que están teniendo problemas, recuerda que aquí hay casas de más de 70 años, pero que sin embargo los problemas los vienen teniendo desde hace 4 años, no se ha hecho absolutamente nada, a pesar de que ellos han alertado una y otra vez de esta situación. En el 24 del 5 del 13 presentamos un escrito diciendo la avería que teníamos arriba. Esta avería no la localizaban o no la buscaban o no sé, no emplearían los medios adecuados porque no les aparecía. Ellos decían que era unas aguas que eran filtraciones del cerro, que era un manantial que había ahí. Algunos señores del ayuntamiento decían que era un manantial, y con eso así iba pasando. Pasó un año y aquí cada vez más agua por la avenida de Duque de Arcos. Por la avenida de Duque de Arcos era un río. Aquí el compañero presentó denuncias a la policía con vista a que si había algún accidente o algo no le echaran las culpas a él. Nosotros afrontábamos los problemas de las humedades en el almacén, él en su garaje, mi hijo en la imprenta, el otro murga en el bar, etcétera, etcétera. Así hemos ido tirando. Y el ayuntamiento hasta la fecha prácticamente no ha hecho nada. Y habla de diferentes roturas de tramos, un desastre, vamos, en la zona del abastecimiento, tanto del abastecimiento como del saneamiento del agua de las zonas. Hay una serie de averías, aquí hay una, a ver si la podéis sacar. Esta rotura es una de las muchas, Este es otro tramo, que aquí se... Son distintos tramos de la calle, otro tramo de la calle. O sea, el madronamiento de la calle Muñoz Vázquez está hecho un desastre. Quiere decir que las aguas de madronamiento se van filtrando, van bajando por la calle Muñoz Vázquez, abajo, hasta que llegan a la parte más baja, que es la zona nuestra. Yo creo que el parking es una barrera que nos está ocasionando a nosotros perjuicio. Hará beneficio, pero en realidad es un perjuicio. ¿Por qué? Porque es una barrera que está conteniendo las fugas de agua, tanto del Cerro de la Reina como de las filtraciones, y esto está ocasionando que lo que nos está ocasionando. Aparte de eso, las averías que están surgiendo al 3x2, hace 2 meses arreglaron 2 averías arriba. Y otro vecino, Jesús Veras, ha criticado la forma en la que la empresa concesionaria Aqualia hace frente a este tipo de averías. Dice que se presentan reclamaciones que hasta que pasan 2 meses ni siquiera las atienden, y cuando las vienen a atender el problema de las averías, pues ya incluso los vecinos tienen problemas dentro de sus casas y que a esos problemas no se responde.
En el primer momento que se detecta una avería, se pone una reclamación a Qualia, esta no hace caso y hasta que no pasan un par de meses no toman en serio el problema hasta que el agua no está directamente en la calle. Segundo problema, una vez que se arregla la avería, ¿no?, se han producido una serie de daños y deterioros en las viviendas colindantes y a día de hoy ni ayuntamiento ni Qualia se hacen cargo. No, no, tienen, cada uno tiene un seguro de responsabilidad civil obligatoria. Este no se le ha dado a ninguno de los vecinos, por mucho que lo haya pedido. De todas maneras, nosotros tenemos aquí proyectos de daño presentados hace ya 3 años. A día de hoy no tenemos contestación ninguna. Otra vez hemos tenido el problema y otra vez los vecinos tenemos que estar arreglando nuestras viviendas. Y el Partido Socialista de Arcos de la Frontera ha presentado una iniciativa llamada Conoce la Historia de Arcos. Se trata de organizar para el próximo domingo día 17 dos rutas turísticas por la localidad de 2 horas de duración cada una, de forma gratuita, y que podrán contar con hasta 30 personas en cada una de las dos rutas, por lo que hay que reservar la plaza ante el Partido Socialista. La intención es la de mostrar la riqueza histórica y cultural de la localidad y se hará a través de un historiador de Historia del Arte, Iván Lozano, que será el encargado, sin ningún ánimo de lucro, de mostrar esa parte que no muchos conocen de la localidad. Escuchamos a Raúl Lozano, del PSOE de Arcos, explicando la iniciativa. Conoce Arco, que es como titulamos al nombre de esta actividad, no es con otra idea que adentrarnos un poco más en la historia, que quizás muchas veces pecamos de que conocemos Arco de la Frontera, pero realmente no llegamos a conocer todos los detalles que muchas veces pues nos gustaría o que en otras ocasiones pues deberíamos conocer, porque siempre, y es verdad que nos gusta atender cuando vienen a visitarnos, ya sean familiares, amigos o incluso propios vecinos que desconocen la zona, que desconocen pues la historia, el origen o el porqué de sus calles o el porqué de cualquier motivo situado en nuestro centro histórico, pues esa al fin y al cabo es la idea, al fin y al cabo es la iniciativa, es que de la mano pues de un historiador, de una persona pues más especializada, pues nos conozca pues los entresijos de varias calles. Ahora él nos detallará, que todavía es una incógnita para todo el mundo, que cuál es el recorrido que nos va a enseñar, que vamos a tener, y desde esta iniciativa pues eso es ponerla en manos del pueblo, y no es otra que a través del partido, pues con dos turnos que tendrá lugar el próximo domingo 17 de junio, uno a las 10 de la mañana, otro a las 12 del mediodía respectivamente, pues en dos turnos con un máximo de 30 plazas por turno, que previa reserva, pues, y decir que es con carácter totalmente gratuito, que esto es con, que no tiene otro fin que el de acercarnos y el de conocer, en este caso, pues rincones de nuestro maravilloso arco, y sobre todo su origen y sobre todo su porqué. Así que esta iniciativa pues nace de esta ejecutiva, y yo creo que una iniciativa muy interesante, ya sin de habérselo comentado, a ver qué tal, unas primeras impresiones, pues la verdad que ha creado mucha expectación, y hoy sí que es verdad que es el día que se hace público, y la verdad que esperemos que se completen los dos turnos. Seguiremos trabajando en anunciar próximamente nuevas actividades que desde el partido, desde esta agrupación, pues estamos trabajando para llevárselas a todos los vecinos y vecinas de Arco de la Frontera. Y yo no me voy a alargar mucho más, sin antes de ceder la palabra, pues agradecerle de antemano pues su generosidad en este evento a Iván Lozano, y sobre todo pues la voluntad que ha tenido de participar, de sobre todo sé que está muy liado con la preparación de las oposiciones, que haya buscado pues un hueco para la preparación de esta pequeña guía. Iván Lozano habla de esa historia, de esa parte histórico-artística, mejor dicho, de la localidad, que no se conoce. Muchos valores, dice, otras localidades con menos valores históricos, artísticos, culturales, lo aprovechan más que Arcos, hay que apostar por eso. Es decir, que esta ruta histórica artística, diría yo, ya que yo soy licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, nace, como siempre, nace de ideas sueltas entre grupos de amigos. Y es verdad que, aunque yo no venga como hermano de Raúl, es cierto que lo somos, y eso no se puede negar, aunque no sea por el aspecto físico, ni mucho menos. Es cierto que esta idea es algo que nos viene corriendo por la mente desde hace bastante tiempo, y es algo que
siempre que coincidimos hablamos de la, digamos, decadencia turística, o no decadencia, no me gusta hablar de decadencia, de la poca oferta turística del pueblo de Arco. Siempre, desde mi punto de vista de historiador del arte y conocedor de un poco de la materia, siempre hablamos de que en Arco faltan guías turísticos, una ruta turística concreta, incluso hacer más de una, incluso temática, o que verse sobre aspectos concretos de Arco. De esta manera nació un grupo de WhatsApp entre mi propio hermano, un amigo en común que hoy no está aquí porque se encuentra trabajando como guía turístico en Barcelona, como Free Tour, que es la modalidad ahora mismo más en auge dentro del turismo. Y a partir de este grupo de WhatsApp entre tres personas nace esta idea de crear una ruta turística piloto, básica, que comenzara desde la calle Corredera y recorriera en un par de horas, porque más de un par de horas está científicamente demostrado que la persona empieza a dispersarse y no se concentra en datos, ni a nivel histórico ni a nivel técnico. Se crea con mucha ilusión, sin ningún tipo de ánimo de lucro, porque la idea piloto era hacerla de forma altruista. Una vez presentado, ofrecérselo a diversas asociaciones de Arco, sobre todo a las asociaciones vecinales, de mujeres, etcétera, para ver cómo reaccionaban, y a partir de aquí darle forma verdadera y cedérsela completamente gratuita al ayuntamiento para que fuera él o a cualquier empresa relacionada con el sector que la explotara, para así darle un poco de contenido a todo lo que tiene Arco que mostrar. Pues no fue nada más que ponernos a investigar y arañar un poco, y aparecen datos, anécdotas de un calibre que muchas personas pensamos que no conocen de Arco. Muchas personas pueden saber dónde está la iglesia de Santa María, algo obvio, dónde está el Cayón de las Mojas, mejor que yo, o dónde está la calle Peza del Reloj. Pero ¿qué sucedió en aquella zona? ¿O por qué se llama aquello el Cayón de las Mojas? ¿O qué había en esos conventos? ¿Qué personas han alojado en el parador y quién no? ¿Quién ha vivido en el castillo? ¿Cuándo se ha hecho? ¿Dónde radica la importancia del Casino de la Unión? ¿Cuál es su singularidad? Etcétera. Todo ese tipo de datos, anécdotas, son las que le pueden dar importancia a Arco, y una vez que araña y descubre, te das cuenta de que el potencial es aún mayor del que se le presupone, y que ciudades o lugares con mucho menor encanto y belleza, por supuesto, ya ni hablar de historia, tienen muchísimo más potencial, con lo cual esto se podría vender. Y nos explica Iván Lozano en qué consistirá parte de ese recorrido, que partirá desde la calle Corredera y terminará en San Pedro, eso sí, recorriendo todos los rincones históricos del casco antiguo. Yo pienso que hay que hacerlo desde lo que se considera la puerta, la entrada al conjunto monumental de Arco de la Frontera, que es desde la Corredera. Yo pongo un punto simbólico, que es el monumento a la Semana Santa, por la amplitud del acerado. Y si hay un grupo de 25 o 30 personas, para poder empezar allí una sencilla explicación. Mi explicación es, espero que no sean largas. Hoy lo comentaba con mi hermano por WhatsApp, y que sea capaz de realizarla en esta hora y media, dos horas que esperamos que haya en cada uno de los dos pases. Versarán sobre un poco sobre la singularidad de la calle Corredera, el por qué se llama así, por cómo ha cambiado o cuántas veces ha cambiado de nombre, que seguramente la mayoría de la población no tenga ni constancia de ello. Y ya desde ahí hacia arriba empezaremos a hablar de San Juan de Dios, de la actual Plaza de la Veracruz, antiguamente Plaza del Sindicato. ¿Por qué se llama Plaza del Sindicato? Hablaremos de la Puerta de Belén, antiguamente Puerta de Jerez. No sé si mucha gente también conocerá ese dato. Hablaremos un poco de la muralla, de la famosa muralla de Arco, con más de 2.000 metros de muralla, más de 50 torres y tres puertas principales. Y a partir de ahí, Palacio Conde de los Duques de Águila, Calle Nueva, Santa María, Cayón de las Mojas, Escalinata de Santa María, tanto la baja como la alta, el Círculo Mágico, eso es algo que tanto impresiona y tanto habla la gente de Arco. En la plaza del ayuntamiento será uno de los ejes fundamentales, ya que habrá que hablar tanto de la torre como del parador, como del castillo, como de la propia plaza, como de la propia plaza. Seguiremos avanzando, si el tiempo lo permite, llegaremos a la famosa plaza del Mortadelo, y allí hablaremos del convento de las Mercedarias, hablaremos de la antigua iglesia de los jesuitas, hoy en día Plaza de Abasto, hablaremos del casino Círculo de la Unión, avanzaremos hasta la Capilla de la Misericordia, Palacio del Mayorazgo, y la idea es terminar en el patio de la Plaza de San Pedro.
domingo 17 a las 10 y a las 12, recordamos, carácter gratuito, habrá que inscribirse dentro de a través del Partido Socialista, que organiza esta iniciativa en Arcos de la Frontera. Y en materia deportiva, destacamos que la Liga Nacional de Kayak Polo se volverá a celebrar este verano en Arcos de la Frontera. Nos lo da a conocer el alcalde de la localidad, Isidoro Gambín. Lo escuchamos. La Liga Nacional de Kayak Polo se va a celebrar nuevamente en Arcos de la Frontera a partir del 30 de junio, el fin de semana del 30 de junio y el 1 de julio en las instalaciones del Club Náutico. El Club de Kayak Polo, el Club de Piragüismo a través del Kayak Polo sigue llevando a cabo actividades deportivas de gran éxito en la localidad a nivel nacional, que confirman esa proyección deportiva, ese buen trabajo que están desarrollando estos chavales en el lago de Arco y a nivel nacional. Por lo tanto, enhorabuena y agradecer de manera absoluta pues que traiga este tipo de eventos a Arco de la Frontera durante un fin de semana, que vendrán participantes a nivel nacional de varios clubes y que evidentemente van a invertir en Arco fundamentalmente en el sector de servicios. Y ahora vamos a conocer las previsiones del tiempo que nos traen para mañana desde la Agencia Estatal de Meteorología. Llega el calor, llega el buen tiempo. Buenas noches. Mañana jueves se espera un cielo poco nuboso también en Andalucía. Solamente pueden aparecer intervalos de nubes altas a lo largo del día y las temperaturas no van a variar mucho, aunque podrían bajar un poco más en el litoral mediterráneo y el extremo oriental del territorio y en cambio subir en el resto, especialmente en el litoral atlántico. Se esperan una mínima de entre 13 y 19 grados, con máximas ya mañana de entre 23 y 35. Mínimas, como decimos, de entre 13 y 19, con 13 grados en Granada y Córdoba, 19 en Málaga. Y el viento soplará flojo del norte en el interior, del oeste en el litoral atlántico, seguirá variable en el litoral mediterráneo, aunque tenderá a soplar del este en al final del día, con poniente en el estrecho que también aflojará durante la tarde. Mañana jueves continuará el tiempo muy estable, cielos también poco nubosos en Cádiz, con intervalos de nubes altas, brumas por la mañana, nieblas también en zonas del litoral y en el área del estrecho. Las temperaturas máximas volverán a subir, las mínimas no cambiarán mucho, con hasta 17 grados en Cádiz, 18 en Algeciras y en Rota, 16 en Arcos y 12 grados en Jerez. El viento soplará suave del oeste, pero tendremos vientos de poniente aún bastante intensos en el estrecho, aunque también aflojarán del todo durante la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y recordamos los principales titulares de este miércoles 13 de junio. El próximo 14 de julio habrá una representación de teatro en el yacimiento de Ocurí. Arco va a presentar su plan de vivienda a los vecinos. Desde el Partido Popular de Arco se exigen una solución para los problemas que tienen con el agua los vecinos del Charcón. AIPRO y los vecinos de la calle Muñoz Vázquez exigen el arreglo inmediato de sus problemas con el saneamiento del agua. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por su atención. Volveremos mañana con más información aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz. Sean felices, hasta mañana.